Bien, ego, ahí, para que se vean los botoncitos y todo el cuento. Ya, bueno, botón de encendido. Y bueno, el equipo cuando parte, te fijas que muestra al tiro la potencia con la que está seteado. Entonces uno lo prende y uno ve ahí al tiro el RF Power y te dice que está en 5 watts. Entonces, este botón, cuando uno lo deja apretado, permite entrar a este Quick Menú que se llama. Y aquí está la potencia de RF que uno la aumenta máximo a mínimo, ¿no es cierto? Y yo siempre lo manejo en 50. Con esta perilla uno va cambiando los menús. Entonces, acá es la ganancia del micrófono. En VHF yo lo trabajo en 5 porque cuando lo trabajo en más ganancia me reportan saturación. Y cuando estoy en HF la trabajo en 10. Ahora, este equipo tiene la gracia que si tú estás, por ejemplo, estás aquí en UHF, estás aquí en UHF, ¿sí? Y yo vengo aquí al micrófono, me da la ganancia de 5. Si yo me pongo en VHF, Esa sería me pongo acá, la problemática. va. La red de wifi, Y oye, también me da la misma ganancia de micrófono. Pero ahí es si yo me diferente la paso a cuestión. HF y aprieto el mismo botón, tiene otros indicadores de poder que me lo cambió acá. Entonces aquí yo puedo jugar con el volumen y con la ganancia de micrófono. A ver, veamos, vamos a dejarle la máxima ganancia en HF y vamos a devolvernos a B. Volvemos a apretar. ¿Te fijas lo que pasó? Cuando yo modifiqué en HF, se modificó en B. Entonces, no son independientes. Es la ganancia del micrófono, ¿ya? Entonces, ese es un problema, pero es cosa de tenerlo a consideración. Entonces, yo lo voy a dejar en 5 nomás, como estaba. Y vamos a ver qué es lo que pasa con. Me voy a pasar a HF. Con la potencia. Me voy a ir a potencia. Aquí yo lo tengo en alta potencia. Entonces, en HF, si yo me pongo en B. Y voy a buscar la potencia está en alta. Voy a bajar la potencia de VHF. ¿Ya? Me voy a pasarme a HF. Pero la potencia en HF sigue arriba. Entonces, la potencia es independiente entre VHF y VHF, UHF y HF. Pero no así la ganancia de micrófono. ¿Qué otros menús trae esta cosa? Trae aquí. Estos carriers no hay que tocarlos, el anti-box tampoco, el box gain tampoco, el box delay tampoco. Entonces es el mid gain, el RF gain y para contar son los menús que siempre vas a estar trabajando, es decir, el quick 1 y el quick 2. Los otros no hay que modificarlos porque son para otras cosas. El box se puede emplear, pero no es práctico usarlo. Bien, entonces, resumiendo. Este botoncito al dejarlo apretado nos permite entrar al Quick Menú. Vamos a concentrarnos en el Quick 1 y en el Quick 2 nada más para regular ganancias de micrófono y ganancias de poder. Este botoncito de acá lo que genera es que si tenemos estaciones modulando Porque las casas y están de muy mucho cerca tiempo de ya atrás nosotros y necesitamos tienen dos, no dañar la necesitamos recepción del equipo, supongamos que para aquí mismo nosotros enchufe estamos y estacionados, otra pero red aquí estamos al lado de una casa y en esta casa se de pusieron a transmitir, alumbrado. yo puedo Ya activar la entonces ahí atenuación. no estáis Y la atenuación se hace con este botón dejándola apretada. Entonces queda en rojo. Como el corresponsal que está modulando no está tan cerca de nosotros, lo estamos escuchando entrecortado por efecto de la atenuación. Y en el indicador se notó. ¿Ya? Ahora, por el contrario, si tenemos una estación muy distante, que apenas la rescatamos y queremos incrementar la recepción, podemos apretar una vez el botón, se pone en verde y con eso la señal se intensifica. Aquí no se nota porque este corresponsal está llegando bastante bien. Pero vamos a ver si es que podemos anularlo en reversa. Bajo F4. Mira, llega mejor en directo que en reversa. ¿Qué es de Jorge? Ah, es porque está ocupando el Ecolín. Ah, ya. Sí, es por eso. Ya, pues entonces aquí este no lo alcanzamos a recibir. Vamos a poner amplificación. Ya, correcto. Démosle Tampoco lo recibimos. el cable Pero a para la eso es ese que botón. En verde va a entrar amplifica por la acá. señal y si Además, lo dejamos apretado se pone tenemos en rojo y con eso atenúa las señales. Ya. Ya, ¿Ya? Sergio, estoy por Panamericana Norte con la Este misma botón, de Comercio supongamos Exterior. que yo estoy. Adelante. Yo estoy aquí en un banco de memoria cualquiera, estoy en una frecuencia específica y yo quiero irme rápidamente a mi home, a mi canal prioritario. Aprieto acá y voy a parar automáticamente a mi canal prioritario. Si lo vuelvo a apretar, vuelvo a quedar donde yo estaba.
donde sea que yo fuera, con mute. Entonces me permite ir rápidamente a mi canal favorito. Este botoncito sirve particularmente cuando uno está en modo lateral. Por ejemplo, en HF, yo puedo ponerme en HF. Ok. Y yo, por ejemplo, con este, aprieto este botón y me aparece RIT. ¿Te fijas? Y sí. Se pone en rojo. Sí. Entonces lo desactivo. Entonces, pasan dos cosas: que este botón en conjunto con estas perillas de acá surten un efecto. Voy a mover estas perillas. Aquí yo estoy en banda lateral, ¿no es cierto? No importa la banda en la que me encuentre, pero estoy en banda lateral. Eso es lo importante. Incluso podría estar yo metido aquí en banda lateral de VHF. Por acá no sale. Ahí está. Esto es banda lateral VHF. Si yo muevo, este me permite cambiar de canal de memoria. ¿Ya? Sí. Pero el de atrásito genera ese efecto, entonces genera un corrimiento. Un corrimiento para efectos de la recepción de audio. Aquí en VHF no sé qué efecto causa. Voy a activar el RIT y voy a... Mira, ahora la perilla que cambiaba de canal, esta perilla que cambiaba de canal, ahora me modifica el RIT. Entonces, este RIT no es otra cosa que ajustar el clarificador cuando uno está en banda lateral. Si bien es cierto, la perilla de atrasito lo que hace es que mueve la clarificación de recepción, ¿ya? Lo que hace esta perilla con el botón encendido es que modifica la clarificación de transmisión. Y por eso es que en el audio no notamos diferencia, porque esto se refleja solamente en nuestra transmisión. Entonces cuando dice, está un poquito corrido, bueno, no es necesario que uno venga y se corra desde acá. Basta que uno apriete el botón RIT y uno empieza a correrse con esto. Apagamos el RIT y ahí ya la perilla vuelve a ser modo de canal de memoria. Porque yo aquí estoy en modo de memoria. Sí. Ahora, si yo no estuviera en modo de memoria... ¿Ya? Y aquí yo por ejemplo estoy en, no estoy en canal de memoria, mira, yo cambio la memoria pero no cambio la frecuencia, es sí. Porque no estoy en modo de memoria. Si yo no estoy en modo de memoria, esto sigue cambiándome los bancos de memoria, pero no se reflejan en el VFO. Entonces, para todos los efectos, el RIT aquí ya no prende en rojo, prende en verde. Y como se prende en verde, significa que te va a estar corriendo de acá, te corre de ahí, ¿te fijas? Ahí te permite correrte allá y ahí no te corre. Cambia los bancos de memoria, que no nos sirve en este modo. Entonces esa es la diferencia cuando uno está en modo de VFO, porque yo aquí estoy en modo VFO. Acá estoy en modo de memoria, ahí estoy en modo VFO. Acá tenemos el squelch, me voy a poner en HF, pues. Bueno, en B también surte efecto. Aquí yo tengo la perilla de afuera, tengo este el volumen y aquí tengo el squelch. Entonces, aquí, ahí abrí el squelch para acá y para el otro lado yo lo voy cerrando. Pero como esa estación me llega muy fuerte, no surte nada de efecto. Entonces me voy a cambiar. Acá, por ejemplo, ahí hay ruido, interferencia debe ser. Voy a subir el squelch y te fijas que ahí aparece una rayita. Sí. Ahí te está seteando el nivel de squelch. Ahí está el máximo, ahí está la mitad, ahí está un poquito. Yo por lo general lo manejo en 5 para operar en el repetidor, pero si estoy en una operación en directo probablemente necesite menos. Y ahí ya está abierto, completamente abierto. Entonces ese es el squelch. Acá tenemos el volumen. Y en banda de HF se suscita una situación particular. Acá el squelch, cuando tú lo cierras el squelch, las rayitas crecen. Es a la inversa. Y conforme tú lo vas abriendo, empieza a aparecer el volumen. Y llega un punto en donde que aunque lo sigas girando, no surte más efecto. Entonces... ahí ya empezó a cortar y ahí volvió. Suele pasar que a veces cuando te pasas a VHF el squelch te queda demasiado abierto, entonces en B lo tienes que
cerrar otro poquito. Hay que hacer ese ajuste. Después te pasas a HF y va a estar perfecto. No es necesario mover el squelch en banda de HF prácticamente. Pues la ganancia con ese punto está bien. Después tenemos acá este botoncito que está en rojo. Evita que esto cambie porque si no está encendido, esto se cambia. Si tú lo pasas a llevar, se cambia a frecuencia. Si quieres volver a la memoria, ahí vuelve. Estamos en el canal 20, de memoria 69 y la frecuencia 0,20. Si pasé a llevar, se va a correr. Quiero volver rápido, volví a la 0,20. Para que no pase eso, yo lo bloqueo y así si paso a llevar esto, no va a cambiar. Y en HF ocurre exactamente lo mismo. No cambia, sí cambia. Entonces, ese es el loco. Este botón ya lo vimos. Y acá tenemos el botón de TS. El TS lo que hace es que permite que los saltos del avance de frecuencia, por ejemplo, yo acá yo me muevo, voy a desbloquear, me muevo y avanzan decimales. Sí. Pero si yo aprieto este botón, se pone la flecha acá y ya empieza a avanzar ya, no sé si decimales, pero mucho más rápido. Avanza mucho más rápido, pasamos de 300 a 500 a 600 de una, rapidito, 700, 400 de una. Pero con este otro una búsqueda más selectiva, que demora más para pa poder avanzar, pero si sí evitas que se te pasen algunas estaciones que probablemente pudieran estar por ahí entre medio modulando. ¿Te fijas? Y este es el botón que permite cambiar de modos. Pues acá está en USB, pasamos a Charlie Whisky, RTTI, FM, USB. ¿Y dónde estaba el LSB? Ah, buena pregunta. Dejamos apretado el botón, el mismo botón lo dejamos apretado y va a pasar de USB a LSB. Lo dejamos apretado de nuevo, va a volver a USB. Si vamos, por ejemplo, a Charlie Whisky, bueno, RTTI. Si vamos a FM, lo dejamos apretado, pasa a White FM. Lo dejamos apretado, pasa a amplitud modulada. Lo dejamos apretado, pasa a FM. FM a seca es, en todos los efectos, es narrow FM. FM angosto. Y para eso es ese botoncito. Y estos botones permiten saltar de banda rápidamente. Entonces ahí yo salto de 10 a 12, 20, en fin. Ahí salto todas las bandas y hace un ciclo completo. Entonces va pasando por todas las bandas completamente, rapidito. Entonces, ¿cómo vendría a ser el ordenamiento de las bandas? Esto debiera de ser 160 metros, 80, 40, 30, 20, o aquí, 20, 20, 17, 15, 12, 10 y, no, y 6 metros. Y ahí pasa a VHF, 2 metros. ¿6 metros o 60? No, 6 metros. Yeah. Esto es 6 metros. 50 yeah. MHz hasta 54 MHz son 6 metros. Yeah. Así, y da la vuelta completa y después parte de nuevo a donde mismo. Aquí no pasa por 11 metros, ¿te fijas? Se yeah. Salta el tiro de 12, salta, perdón, de 12 salta 10 metros al tiro. Entonces, si uno quiere entrar a 10 metros, a 11 metros, bueno, tenéis que agilizar un poco el proceso de avance para entrar a 27 MHz. ¿Y está abierto para transmitir en 27 MHz? ¿Este? Sí. Viene, viene. Ahí está transmitiendo. Entonces, ahora aquí estos botones son multifunción. Entonces, aquí hay. En conjunto con este botón, porque este lo vimos en delante, pero este lo que hacía cuando lo dejábamos apretado solamente. Sí. Pero cuando tú lo apretas, si tú te fijas aquí, lo aprietas una vez, esto cambia, lo aprieta otra vez, vuelve a cambiar, lo aprieta otra vez, vuelve a donde estaba. Entonces, te da. Son tres menús que te permite este botón. Este es el primer menú, este es el segundo menú, este es el tercer menú. Después vuelve al primero. En cada uno de los menús tiene un par de submenús. Entonces yo aquí estoy en el primero. Bueno, estoy en el S2. En el S2 yo tengo aquí para pasar de banco de memoria a BFO. Ahí estoy en BFO, ahí estoy en banco de memoria. ¿No es cierto? Acá tengo el botón de escaneo. Que si yo lo aprieto va a escanear todo.
lo que yo tenga en los bancos de memoria, pero si yo adicionalmente de apretar el botón escaneo oprimo scan y cell, va a escanear solamente lo que yo tengo seleccionado de los bancos de memoria, es decir, 10 bancos de memoria de un total de 100, por decir algo, porque yo los selecciono. Entonces, para eso es el botón cell. Pero normalmente uno oprime el escaneo para que escanee todo por completo. Y si yo no quiero que escanee todo por completo, solamente los bancos de memoria que yo le he definido, lo que hago es scan cell. Y ahí va a escanear solamente lo que yo he definido. Este otro botón entra, permite pasar al submenú. Entonces yo lo aprieto y aquí los botones cambian, pasan a este modo. Y aquí este es un salto rápido para ir a las distintas bandas. Puedo saltar a 144, a 430, a 7 MHz rápidamente con este submenú. Después en el. Vuelvo a apretar el S3 para pasar al siguiente submenú. Y el submenú, este son los filtros de SP. Entonces yo, por ejemplo, aquí si yo me pongo en HF, yo aquí puedo habilitar el Noise Reduction y baja el ruido. Y si hay estaciones modulando, el ANF también genera un efecto. Ahora, el Noise Reduction, cuando no está activado y oprimes el NRL, se activa automáticamente y aquí te permite regular la intensidad del filtro. ¿Te fijas? Se incrementa más o menos. Entonces, yo lo tengo seteado en 4 por defecto, porque cuando hay gente modulando. Vamos a hacer el ejemplo acá. Ahí está. Entonces, yo aquí. Ahí está natural. Y ahí quitó ruido, pero no afectó mucho. Pero si yo le doy un nivel más amplio. Es cuestión de gusto. Para eso es. Entonces, vamos a los siguientes submenús. Este es el menú de memoria. Aquí es donde uno memoriza, borra, bancos de memoria. Ni yo me acuerdo, así de que aquí es mejor consultar el manual. Y después vuelve Al primero. al primero, que es opciones de escaneo con selección y pasar a banco de memoria o O de BF. deseo. Vamos al segundo menú. Estamos en S2. Pasamos a G3 o al menú G. Aquí en el menú G tengo la reversa con este botón. Si yo me pongo en banda de VHF, ahí tengo la reversa. Pero la reversa funciona mientras que yo tenga apretado el botón. ¿Ya? Si yo aprieto en la G, pasamos a que me muestre el nombre que tiene este banco de memoria. Si aprieto nuevamente la G, pasamos al medidor de Rohe. Entonces, si yo aquí estoy en banda de HF, porque en VHF o UHF el medidor de Rohe no funciona. ¿Ya? Entonces yo me tengo que ponerme en HF aquí. ¿Cierto? Y aquí yo puedo hacer un swap para ver más o menos. Ah, aquí este no es el medidor de Rohe. Este me dice en qué frecuencias más o menos hay gente modulando. Entonces ahí me está detectando dónde. Entonces yo aquí, yo por ejemplo, estoy en 435. Y ahí hay un cosito que me voy a ir corriendo. ¿Te fijas? Ahí ya. Ahí, me salí de las modulaciones. ¿Por qué no suena? Es porque está. Claro, está con el swap. El swap lo que hace es que elimina el ruido y te lo muestra gráficamente nomás. Pues entonces aquí uno va corriendo si se supone que hay un puntito que yo no alcanzo. Claro, estas líneas uno las tiene que poner al centro. Tirar al centro para que. Bueno, hay que jugar un poquito, yo no lo ocupo mucho en realidad esa cuestión. Lo desactivo el swap. Acá está el medidor de error. Start. Entonces aquí yo aprieto PTT, estoy en 27.137. Roe 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, Roe 1. Voy a sacarlo de banda un poquito, voy a llevarlo a 10 metros. Start.